Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Esto es Rojo y Negro y yo soy Alfonso Rojo. Estamos en un momento de aceleración histórica, pero quienes deberían encarnar el futuro guardan, en mi opinión, un silencio del pasado. La abdicación del rey Juan Carlos, como eje de una monarquía apoyada en la, bueno, por según las encuestas, por mucha más gente de la que proclamaban los expertos, ha abierto para algunos una espita de esperanza regeneracionista. Lo que yo dudo es, y mucho, es que los oficialmente encargados de la tarea tengan las pelotas de asumirla, y me refiero en concreto a Mariano Rajoy y a los que mandan todavía en España, apoyados en la mayoría absoluta. Alejandra. Buenas tardes. Esta tarde nos hacemos una pregunta. ¿Qué va a hacer el Partido Popular para remontar? Nuestros analistas Luis del Pino y Germán Tersch tienen todas las claves. También contaremos con la colaboración de Graciano Palomo. JF La Mata y su extintor nos traen un día más las perlas de tertulianos y políticos en los medios. Y a las 6 llega el momento de conocer las noticias que más impactan a los lectores de Periodista Digital. Luego queremos ser chicos y chicas 10. Primero la doctora Monereo nos controlará la dieta. Después la divulgadora de salud y belleza Meli Camacho nos cuenta los últimos trucos para parecer jóvenes y lozanos. Nuestro experto en historia, Juan Laborda, ocupará la última media hora para entrevistar a la escritora Lea Vélez, que acaba de publicar La cirujana de Palma, con enorme éxito. 2 horas bajo el mando de Alfonso Rojo, con Luis Valcarce como mediólogo de cabecera, Alberto Espinosa en el control, José Pablo González coordinando las comunicaciones y quien les habla, Alejandra Yoza. Rojo y Negro empieza ya. Bueno, España sigue siendo diferente. O nos pasamos o no llegamos. Dice, nos pasamos hace 10 años montando una boda real, la de Felipe y Leticia, con todo el gota europeo y un montaje tremendo aquí en Madrid, y no llegamos ni en la abdicación del rey Juan Carlos I, que formalmente, ya lo he dicho varias veces, pareció el anuncio de una estadística sobre la producción de lino en Villafranca del Bierzo, hecho por un subsecretario de Agricultura en horas bajas, ni en la proclamación, tampoco llegamos, de don Felipe de Borbón como rey de España, porque ni habrá ceremonia religiosa, ni existirán invitados extranjeros, y no le hacen ir en el autobús 27, bueno, porque no se deja. ¿Y por qué hablo de esto? Cuando hoy el tema del día es qué piensa hacer el PP para aferrar su caída. Bueno, pues porque tengo la impresión de que Rajoy y los populares no frenan nada, porque ni llegan ni están a la altura. ¿Tú qué piensas de esto, Luis del Pino? Hombre, yo creo que Rajoy, si por él fuera, no haría absolutamente nada. Tiene la buena costumbre de dejar que los problemas se pudran hasta resolverse solos o desaparecer por su propio impulso. Lo que pasa es que detrás de Rajoy pues hay una serie de personas que están cada vez más alarmadas en 3 frentes distintos. Uno, el frente europeo. ¿Se puede permitir Europa que en España llegue al poder una coalición de extrema izquierda? Pues hombre, no creo que a los bancos alemanes les haga mucha gracia. Segundo, los poderes económicos en España, ¿pueden permitirse esos poderes económicos que el señor Rajoy continúe sin hacer nada y sin tratar de recuperar la iniciativa? De ninguna de las maneras. Y tercero, los poderes territoriales del partido. El señor Rajoy puede jugárselo a tratar de recuperar algo del electorado de aquí a las elecciones generales, pero amigo, antes que eso tenemos las elecciones locales y autonómicas, y tal como van las encuestas ahora, el Partido Popular está en riesgo de perder todo su poder territorial dentro de menos de un año ya. Dicen que Mariano Rajoy tiene en su despacho dos pilas de papeles. Uno que son los problemas que no tienen solución y otro que son los problemas que se resuelven solos. Sí. Bueno, si quieres una anécdota real del carácter de Rajoy, me contaba en cierta ocasión un diputado del Partido Popular cómo, cuando todavía se podía fumar en el Congreso, en cierta ocasión estaba Rajoy en su escaño y tenía en el cenicero un puro que estaba ahumando a todo el mundo. Y entonces le dice este diputado: Mariano, apaga el puro que nos estás ahumando a todos. Y el otro dice: ya se apagará solo. Esta
Estábamos escuchando a Luis del Pino. Como saben, dirige desde septiembre de 2009 el programa Sin Complejos de Radio y ha trabajado antes en otras emisoras como en COPE, colaborado con El Mundo o la revista Chesterton. Y llega también, ahora mismo se incorpora Germán Tersch, que con una reflexión en ABC titulada Dos oligarcas y muchas mentiras, hemos llegado a este tema, el tema del día, el tema de hoy. Como saben, Germán Tersch tiene una dilatada experiencia, fue corresponsal en distintos países centroeuropeos de la agencia EFE del país y colaborador también de muchos medios de comunicación. Bienvenido. Oye, Germán, bueno, primero, a propósito de la introducción, tengo que decir que fue el mejor corresponsal que teníamos por lo que es Europa Central. Era el mejor con diferencia. Dicho esto, nos ha dejado impresionados, bueno, más que impresionados, Nos ha llamado la atención tu artículo por lo contundente, el artículo de hoy. Hombre, yo creo que ahí está. Si es que miremos un poquito en la situación en la que estamos en general, ¿no? Las expectativas que había, la situación objetiva de los diferentes partidos y la situación general de España y las reacciones que está habiendo por parte de quienes tenían que reaccionar. Yo creo que se llega, es muy difícil llegar a conclusiones, digamos, mucho más entusiastas. Luis del Pino ha puesto el acento en su primera intervención en la personalidad de Rajoy, pero uno tiene la impresión de que siendo un factor, porque el líder siempre es determinante en política, pero en la personalidad del líder, pero que es el partido en sí. Es decir, que el PP al final, sobre todo la dirigencia del PP, está hecho por ese tipo de gente que, como se decía antes en los pueblos, muy lista para los logarismos, pero medio tonta para los recaos. Sí, todos con buenos expedientes, todos con unos, o muchos de ellos, no todos, unos cuantos con currículum bastante florido, pero la que a la hora de la verdad, a la hora de gobernar un país, pues son puros administradores casi sin corazón, es la impresión que producen. Y entonces el que no tiene corazón no se emociona y no es capaz de darle a la política el tono que hay que darle. Hombre, es cierto que en el Partido Popular, como por otra parte también en el Partido Socialista, aunque quizá en algo menor medida, se ha instaurado esa especie de, ¿cómo diría yo?, actitud genuflexa ante el líder. El líder dice algo o deja de decir algo y automáticamente eso permea a toda la organización. Pero lo que también es cierto es que si de algo entienden los líderes territoriales y locales del Partido Popular, es de sus propios intereses. Entonces, cuando son sus propios intereses, es decir, su puesto de alcalde, su puesto de presidente de la comunidad, los que empiezan a estar en riesgo, no se preocupe usted, que los recados se los harán llegar, y de hecho ya se los están haciendo llegar. Bueno, creo que es evidente que ahora viene una época en la cual hay una serie de gente que va viendo la que puede venir, y la que puede venir es que realmente todo un poder absolutamente sin precedentes, el poder que ha tenido el Partido Popular en los últimos dos años, el poder territorial, el poder realmente local, vaya, desaparezca realmente en un tsunami. Entonces eso es muy, no solo plausible, es verosímil y es probable. Incluso probable en este momento, yo comprendo que la gente se vaya preocupando ante una actitud que se ve, pues, una actitud por parte del gobierno que hasta ahora ha sido de que no se ha reaccionado ante las cuestiones claves de este país, las cuestiones que inquietaban a diferentes colectivos no se tocaban porque se creía que se estaba concentrados con lo que era el interés común, pero el interés común tampoco se está tocando. En este momento se lleva un programa que no entiende la gente, y los cuatro datos macroeconómicos que supuestamente piensa este gobierno que les va a salvar, eso y el miedo al Frente Popular, que eso les va a salvar al final, yo creo que ese cálculo no sale en absoluto, ¿no? Pero miedo al Frente Popular sí ha empezado, ¿eh? No, el miedo, o sea, es decir, yo he percibido... Y además se está fomentando. ¿Por qué no ha habido Vox? No ha tenido acceso a ningún sitio y él era la preocupación máxima, mientras todos los grupos de extrema izquierda están en todas partes. Sí. ¿Por qué las televisiones que solo le deben favores a este gobierno, las dos televisiones a las que yo me refiero, como los dos oligarcas, el italiano y el español de Barcelona, que digo, ¿por qué los dos oligarcas tienen una televisión de combate dedicada fundamentalmente a agredir al votante del Partido Popular? Eso sí, no agrede a una serie de gente de ese gobierno, no los toca. Eso está claro. Ahora, sistemáticamente agredir todo aquello y a herir y zaherir a una parte de los españoles, como hace con una brutalidad, con una obscenidad, zafiedad, impunidad absoluta.
¿Por qué sucede todo esto? Pues probablemente porque algunos se prometen beneficios de este acoso, de que esto va a llevar a la gente a unirse, digamos, va a acudir al Partido Popular para que les salven de estas malas bestias que se están manifestando en las calles y en las televisiones todos los días con esos planes que tienen. Pero insisto, yo no creo que salgan esos cálculos, y la ausencia de política de estos dos años yo creo que ya es prácticamente irreversible. Tendría que haber un milagro de un liderazgo máximo, supremo, brillante, carismático, que surgiera ahora con voluntad e ideas de hacer cosas que no sean proteger al propio gobierno, hacer cosas realmente, crear opciones, ideas, pasos, movimientos para que este país se ponga en marcha, no para que este país se ahogue un poquito menos, sino para que este país coja ilusión, para que este país se limpie, para que la corrupción realmente salga y se neutralice esa corrupción y se persiga y la sociedad perciba que hay ideas, que hay no solo programa, que hay corazón, como decías, que hay emoción en hacer política y en cumplir objetivos, que se puede mejorar esta sociedad, que se puede mejorar España, que se puede proteger a España frente a sus enemigos, frente a todos los enemigos que actúan impunemente y que hemos dejado a aquellos que están bajo esos, gobernados por esos enemigos en Cataluña, en el País Vasco y en muchas otras esquinas, los hemos dejado tirados, están huérfanos, todos esos ciudadanos españoles están huérfanos porque no ha habido discurso español. España está ausente, no ha comparecido ante una lucha provocadora, continua, procaz, insistente que hemos tenido por parte de separatistas y ultraizquierdistas, y España no está para proteger a nadie desde hace años, no está. Ahí... Efectivamente, dentro del Partido Popular hay algunos que tratan de lanzar el mensaje de bueno, tal, ante la que se avecina, pues la gente cerrará filas en torno a nosotros y por miedo a la extrema izquierda, entonces nos votará. No, las cuentas no salen, vamos a ver. La gente no es idiota. Entonces hay gente que puede ir a votar empujada por el miedo. Pero hay mucha otra gente que se hace unos razonamientos pues de sentido común. Oiga, vamos a ver. Perdóneme, pero es que no somos nosotros los que le tenemos que proteger a usted con nuestro voto frente a la extrema izquierda. Es usted, con su mayoría absoluta, que la tiene. ¿Quién tiene que protegernos de la extrema izquierda? Nosotros, perdone. Es usted nuestro empleado, cumpla con su labor. Le hemos dado una mayoría absoluta. ¿Qué hace usted con ella? No está haciendo nada. O sea, no me va a dar usted ningún regalo ideológico. No está usted combatiendo la corrupción y encima la economía. Pues estamos así, a ver si logramos sobrevivir un poquito, pero tampoco la cosa va a ningún lado. Pues entonces, ¿para qué le vamos a votar? Si usted con una mayoría absoluta es incapaz de gobernar, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Que le demos otra? ¿Para qué? Si la va a desperdiciar igual. Al hilo de lo que hablabais antes de los líderes territoriales, la valenciana Isabel Bonig, que es consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, ha dicho que hacen falta tres claves internas dentro del PP. Pisar más la calle, fomentar un discurso que ilusione y sobre todo la reconquista de Madrid. No sé si pensáis que quizás esos líderes territoriales van a hacer un poco la guerra por su cuenta de cara a las próximas autonómicas y municipales, ya que, digamos, el PP no les está amparando para triunfar en esas elecciones, y tirarán, digamos, del propio carisma personal y de estrategias particulares. Si te parece, Alejandra, sí. Se lo vamos a preguntar a Santi Abascal, que está del otro lado de la línea. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo. Hola, a Rojo y Negro. Tardes. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos en una mesa de... Nos ha costado encontrarte. Mucha opinión. Oye, Santi, sí, Santi Abascal, nos ha costado encontrarte, ¿eh? La verdad es que sí, ha sido de casualidad prácticamente. Pues sí, es verdad. Es decir, oye, el día de las elecciones europeas, por lo menos donde yo estuve, había gente de Vox ayudándote a buscar la papeleta y las cosas, pero desde las elecciones, de verdad, nos ha costado encontrarte. Venga. No he podido atender el teléfono desde hoy a primera hora de la mañana, la verdad. Bueno, no sé si estabas escuchando, Santi, el debate que estamos teniendo aquí con Germán Terch, Luz del Pino. Nos estamos preguntando acerca de si, francamente, da la sensación de que el gobierno de Mariano Rajoy no tiene interés por mover ficha ante la que está cayendo. No, ni interés ni capacidad. Y si realmente faltan ideas, se conforman con algunos datos macroeconómicos y apuestan, lo dejan todo apostado a eso. ¿Cuál es tu visión de eso, Santiago Abascal? Bueno, yo creo que es una cuestión de desinterés, de incapacidad, pero sobre todo de falta de convicciones de quienes hoy lideran el gobierno en España. Por desgracia, durante los últimos 30 años y poco a poco, el Partido Popular se ha ido convirtiendo en una derecha domesticada al servicio de la izquierda. Es decir, el Partido Popular sería en estos momentos algo así como la mascota del Partido Socialista, que cuida la casa en ausencia del dueño y se limita
a gestionar las políticas y las conquistas de los socialistas, y eso se puede ver en muchas materias, no solo desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que se suben los impuestos y las cotizaciones sociales, como hacen los socialistas, incluso en algunos casos más allá de lo que pretendía la propia Izquierda Unida, sino también por el hecho de que la legislación ideológica de Zapatero permanece intacta, y el otro día conocimos también la decisión de la Junta de Galicia de intrometerse, además con carácter anticonstitucional y atacando la libertad de educación de los padres de una manera pues sorprendente desde el terreno de la sexualidad, que es algo que debe competir sin ninguna duda a los padres, igual que la conformación moral del alumnado, que depende de los padres y de las familias y no tiene que depender del Estado. Santi, ¿cómo se combate o cómo se le planta cara al avance de partidos como Podemos? Bueno, dando la batalla de las ideas, que es precisamente lo que en España la derecha ha dejado de hacer desde hace mucho tiempo, porque vive en el complejo permanente, en el sentimiento de culpa, y tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando. También creo que desde la derecha se ha jugado irresponsablemente a la división de la izquierda, alentando la posibilidad de que opciones antisistema como la de Podemos pudieran tener una visibilidad mayor ante los españoles. Es decir, se ha jugado con fuego. Y al final, pues, ¿qué se ha conseguido? Pues sin ninguna duda, por parte de Podemos, un gran éxito mercadotécnico. Es decir, se ha conseguido que los españoles voten al Partido Comunista a fórmulas chavistas o fórmulas castristas sin saberlo, porque no conocían el programa. En estos momentos hay muchos españoles pasándolo mal, y el voto de la ira y el voto de la desesperanza ha ido en muchos casos a Podemos. Yo creo que sus dirigentes son clarísimamente gentes de ultraizquierda y gentes peligrosas desde un punto de vista político, pero no así sus votantes, que en muchos casos yo creo que no saben exactamente qué es lo que han votado, sino que han querido castigar durísimamente al sistema. Lo han hecho equivocándose, sin ninguna duda. ¿Y cómo se plantea esa batalla de las ideas cuando no hay, cuando el espacio mediático lo tienen ocupado precisamente ellos? Bueno, el espacio mediático en España lo ocupa el poder. El poder político ocupa todos los espacios, el mediático, el judicial, incluso el poder civil. Hoy los partidos políticos, los grandes partidos políticos, lo controlan prácticamente todos. Son capaces, por supuesto, de convertir las instituciones parlamentarias en instituciones prácticamente inservibles, que no cumplen con su función de control de los gobiernos, porque al final están compuestas por personas que son colocadas en las listas por los líderes de turno de los partidos políticos, pero son también capaces de influir de una manera determinante en el ámbito del poder judicial, son capaces de chantajear al mundo empresarial a través de las contratas de obra pública para financiar ilegalmente a los partidos políticos o para que algunos sujetos se enriquezcan y puedan tener cuentas en Suiza, y son capaces de chantajear al mundo civil a través de las subvenciones. Hoy los partidos políticos tienen un poder extraordinario, y ese es el principal problema que tenemos en España. No hay una democracia real, hay una democracia de partidos. ¿Está preocupado el Partido Popular por Vox? O déjamelo planteártelo de otra manera. ¿Qué vida tiene Vox después del fracaso de las europeas? Bueno, nosotros no hemos conseguido obtener escaño, y eso evidentemente ha hecho que podamos decir claramente que no hemos cumplido con nuestras expectativas en cuanto a nuestra representación política. Ahora bien, hemos conseguido que 250.000 españoles confiaran en nosotros. Hemos conseguido, en realidad, más votos de los que en principio pensábamos que hacían falta para un escaño. Y, desde luego, no vamos a defraudar las expectativas de las personas que han confiado en nosotros. Nosotros vamos a seguir concurriendo a las siguientes elecciones, lo vamos a hacer con ánimo, lo vamos a hacer con convicción y defendiendo nuestras ideas. Yo creo que nosotros, en aquellos temas en los que hemos hablado con claridad, en los que se nos ha entendido, en los que no ha habido dudas sobre lo que estábamos defendiendo, pues hemos tenido éxito, hemos conseguido que mucha gente nos votara por ellos. Y probablemente hay otros asuntos que, por la juventud de nuestra iniciativa política, por el hecho de que Vox exista desde hace 5 meses, en los que todavía no hemos tomado partido, en los que todavía no hemos debatido y no hay una posición muy clara, y eso ha generado cierta zozobra, cierta incertidumbre en las personas que nos podían votar. Poco a poco nos iremos definiendo absolutamente en todos los asuntos que preocupan a los españoles, y Vox será una fuerza en la que van a poder confiar muchos españoles. Yo no tengo ninguna duda de que Vox va, en este momento además, convulso, y que estamos ante una aplicación, estamos ante un proceso separatista en Cataluña y ante una degradación de las instituciones que es de primera magnitud. Vox está llamada a regenerar la derecha española, y
y está llamada a hacerlo exigiendo responsabilidades a toda esa generación de españoles que más que los padres de la patria se han convertido en los padres de la ruina. Sí, don Santiago, soy Luis del Pino, ¿qué tal? Hola Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ver, yo creo que hay mucha gente pues preocupada, votantes de Vox, dado que el no haber conseguido el escaño pues les lleva a pensar que a lo mejor Vox tira la toalla. ¿Está usted en condiciones de afirmar con rotundidad que cuando el Partido Popular se hunda, Vox estará ahí para recoger? Absolutamente en condiciones. Nosotros no solo no vamos a tirar la toalla, sino que estamos plenamente motivados y plenamente animosos para dar una respuesta a esos 250.000 españoles que nos han conocido y que han confiado en nosotros, y a esos otros millones de españoles que aún no nos han conocido o que no han podido profundizar en cuál es nuestro mensaje. Creemos que hay muchos ciudadanos que ya habían tomado la decisión hace mucho tiempo de no votar, y creemos que nosotros pueden encontrar una alternativa en el ámbito de la derecha. Santiago Abascal, bueno, tienes un libro en las manos que quedamos tú y yo personalmente en darle aire y que vinieses aquí y nos lo contases, o sea que... Un excelente libro, déjame decirlo, que lo estoy leyendo de hace dos días, escrito con Gonzalo Altozano. Pero, y enhorabuena Santiago, entonces, la verdad que es como no lo vamos a destripar ahora, porque te queremos dedicar una hora a destriparlo del todo, pues la próxima semana descuelga el teléfono y muchísimas gracias. Lo haré encantado y os presento mis disculpas. Y muchísimas gracias, hasta luego. Nada, gracias a vosotros. Rojo y Negro con Alfonso Rojo, de 5 a 7 de la tarde en Radio 4G. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra, para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores, para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Para conocer quién es quién en el mundo de la información, Rojo y Negro, con Alfonso Rojo, de 5 a 7 de la tarde en Radio 4G. Rojo y Negro, cuando son las 5 y 22 minutos, se habían quedado muchas cosas en el tintero. Alfonso, yo quería lanzaros a todos una cuestión. Pues venga, adelante. Respecto a la intervención de Santiago Abascal, él ha calificado de estrategia el crecimiento de Podemos, de una estrategia orquestada por la derecha, en concreto por el Partido Popular, de dejar hacer para ver si la izquierda se disgregaba. ¿Veis al Partido Popular tan buen estratega? Hombre, yo creo que puede haber habido un poquito de cálculo en todo el tema del lanzamiento de Podemos. Cálculo no solo del PP, también del PSOE. Un poquito de cálculo en el sentido de quitarle unos cuantos votos a Izquierda Unida. Pero vamos, si ha existido ese cálculo, se les ha ido completamente de las manos. ¿Y con medios? ¿El Partido Popular sabe jugar con medios? Siempre se va de las manos. Ese cálculo siempre se va de las manos. Ese que es el cálculo que hizo Mitterrand en el 81 con Le Pen. Sí, señor. Para liquidar a la derecha golista, dijo lo que necesitamos es una extrema derecha, y entonces al señor Le Pen, que estaba ahí más o menos aparcado, que ni subía ni bajaba, al señor Le Pen se le empezó a sacar en la televisión pública francesa continuamente, y de repente se hizo una reforma electoral a medida de él. Después se volvió a cambiar, se le dio marcha atrás, sí. pero a pesar, el monstruo ya estaba creado, y ahí tenemos al monstruo de Le Pen muy por delante, y al final, los socialistas desapareciendo con un 14% que están los socialistas en este momento. Es decir, que esos cálculos, normalmente esas aventuras las carga siempre el diablo. Lo que pasa es que no hay mejor fórmula. Realmente, cuando se está gobernando, no hay mejor fórmula que hacer política desde el gobierno. Hacer realmente, cuando se están haciendo una serie de cambios económicos que se hacen obligados y que medianamente están funcionando algunos, ya veremos durante cuánto tiempo funcionan y si realmente toman cuerpo en esta recuperación. Ojalá sea así. Hay muchísima gente que está deseando que realmente tengan razón en que estamos en una recuperación. Pero desde luego la recuperación es débil y la recuperación no va a ser suficiente si no hay política. Pero la política no la está viendo. Pero decía Luis del Pino al principio que la presión mayor que va a existir sobre el Partido Popular en su conjunto y sobre todo sobre Mariano Rajoy le va a venir precisamente, si no de sus pares, de su segundo escalón, de esos presidentes de comunidad que ven cada vez de forma más clara, porque tienen encuestas, tienen trackings, tienen sondeos. Esos han empezado tarde ya. Ya digo, bueno, les queda un año. Dice que como Rajoy y el PP no se mueva, pues varias comunidades desaparecen, las pierde para siempre. Van a tener
Quiero decir, son los la desaparición, como vamos, lo que ha pasado con el Partido Socialista, con la salvedad de que el Partido Socialista siempre tendrá Andalucía, entre otras cosas porque se les ha regalado casi, ¿no?, en los últimos tiempos. Pero vamos, siempre ha tenido Andalucía como retaguardia, como un hinterland seguro donde tienen su espacio. Pero puede haber un tsunami realmente donde aquí miles y miles y miles de cargos dejen de ser. Es que fijémonos en la letra pequeña de las dos encuestas que salieron ayer, la de GESOP para el periódico y la de Celestetel para el diario.es. Si vamos a la letra pequeña, tenemos que si mañana hubiera unas elecciones generales, Podemos, el partido de Pablo Iglesias, obtendría 4 millones de votos. Y me estoy olvidando, estoy quitando en medio la cocina de las encuestas, estoy yendo a la intención de voto directa, según la encuesta de Celestetel, está ya en el 11%, 11% de 35 millones de votantes, estás 3.850.000 votos. Súmale a eso los votos de gente que no lo dice, pero al final terminará votando, 4 millones de votos. Es decir, las elecciones del 25M han tenido un efecto simbólico que yo creo que todavía los partidos no han interiorizado, y es que se ha trasladado a la ciudadanía la convicción de que votando se pueden cambiar las cosas. Antes la gente decía, yo no voy a votar, es igual, si van a ganar PP y PSOE, como siempre. Ojo, que ahora la gente ha visto que de repente sale una nueva fuerza y esa fuerza puede llegar a ser decisiva. Y ya los tenemos de tercera fuerza en el Parlamento según las encuestas. Bueno, sí, según las encuestas. Tampoco traslademos esas encuestas, aunque hay unos parlamentos plausibles, o sea, verosímiles, que son terroristas. Perdona que te interrumpa, Germán. Tres minutos, nos vamos a la desconexión y volvemos. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. Son las 5:30 de la tarde, seguimos aquí en Rojo y Negro y lo estoy mirando Luis del Pino y dice que esta canción la hemos puesto a él, El secreto de las tortugas se llama. Vamos a escuchar a Juan Francisco Lamata, que nos trae un extintor muy, muy apropiado, tiene que ver con el PP y como ya sabemos, Lamata no es sospechoso. Juan Francisco Lamata, muy buenas tardes. Muy buenas a todos. ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular para remontar? Se preguntan muchos. La fórmula de la izquierda progresista suele ser diálogo, diálogo y diálogo, aunque no sabemos diálogo para qué, qué tipo de cesiones se quieren hacer, qué nos queda por ceder. La fórmula de la derecha y los liberalísimos parece ser leña al mono, aunque tampoco sabemos leña contra quién o hacia dónde. Lo que está claro es que cada vez estamos más cerca del 9 de noviembre. Y antes del 9 de noviembre, fecha de la ruptura oficial, tenemos la diada el día 11, que además coincide con el centenario y con otro Felipe de Borbón en la jefatura del Estado. Nada más simbólico para los separatistas. El señor Rajoy nos dijo en su última entrevista que tenía un plan para pararlo. Comenzamos. Primera pregunta, Cataluña. ¿Tiene usted un plan para frenar la consulta por la independencia de Cataluña, sí o no? Sí. La lástima es que no nos dijo cuándo. Mire, no conviene adelantar acontecimientos y mucho menos debe adelantarlos el presidente del gobierno. ¿Cuándo sabríamos en qué consistía ese plan para frenar la ruptura anunciada el 9 de noviembre? Esperemos que no sea el 8 de noviembre porque igual eso resulta un tanto ajustado como para anunciarlo. Los tertulianos nos hablan estos días de que es inminente un proyecto de cambio constitucional. Y escuchando los sabios consejos de los chicos de la prensa, parecía recomendable que en ese cambio de la Constitución se suprimieran dos artículos. Primero, suprimir el artículo 8 de la Constitución, porque según parece es un artículo tan fascista, que hasta los tertulianos demócratas y dignos como doña Alicia Gutiérrez del diario.es abandonaban un plató de televisión ante lo insoportable que les resultaba que un militar les leyera lo que decía ese artículo. Vamos a ver, ¿existe o no existe el artículo 8 de la Constitución? Claro. Dice, las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire garantizan el orden constitucional, la unidad de España y la integridad territorial. Por favor. No dice a iniciativa de que... Perdón un momento. No, se puede... puedo estar en una mesa donde se están defendiendo posiciones progresistas. A iniciativa del gobierno. A iniciar es muy libre de levantarse de la mesa. Segundo, suprimir el artículo 155 y este por desuso.
porque incluso los políticos partidarios de mantener a España, pues parece que lo vean mal. El artículo 155, yo creo que sería muy negativo. Muy negativo, y aparte que el artículo es muy etéreo. No puede, lo que no se puede hacer en un país es que un gobierno tome una decisión ilegal y lo paguemos todos los demás ciudadanos. Por tanto, la autonomía de Cataluña no puede depender de que Artur Mas se ilumine un día o se suba un balcón o declare la independencia, ¿no? Lo digo porque yo tampoco soy partidario. Así que, si ni anunciando una ruptura como la anunciada para el día 9 por una autonomía se va a aplicar el artículo 155 porque se entiende que queda feo, pues suprimamos el artículo, para que tiene un artículo que nunca vamos a aplicar. En esto recordamos que cuando Ibarretxe planteó su plan secesionista allá por el 2002, el gobierno Aznar hizo un cambio de código penal en el que se decía que quien convocara un referéndum separatista ilegal iba a dar con sus huesos en la cárcel. Un cambio de código penal que el gobierno Zapatero optó por suprimir y el señor Rajoy, a pesar de que como diputado apoyó aquella reforma en su día, no ha querido restituirla tras volver al gobierno. Igual es que en ese punto el señor Rajoy coincide con la política del señor Zapatero hacia el nacionalismo y que ha sido tan beneficiosa para el electorado socialista. Pero nuestro extintor debe apagar incendios y no provocarlos. Así que aquí va nuestra propuesta al Partido Popular para que pueda remontar, que nombre un nuevo líder para que presida el partido y el gobierno español. Para lo que proponemos al PP, que nombre líder a don Josep Antoni Duran Lleida, que parece ser que tiene ganas de cambiar de trabajo. Ayer, una de las voceras oficiosas de don Artur Mas, doña Pilar Rahola, pedía en la tele de La Vanguardia, a Convergencia, que rompiera de una vez con el señor Duran Lleida. Nosotros vamos a recordar un fragmento de una entrevista en TV3 del año 2008 al señor Duran Lleida. El entrevistador era don Albert Om, conocido por aquellos lares como el convidat y conocido por nosotros como el impresentable, que se partía de risa mientras insultaba a los pueblos de España, pero que en aquella entrevista el señor Duran Lleida nos dio un importante titular. Presidente del gobierno, més n'hi pot ver dos, Zapatero o Rajoy. ¿Y por qué no yo? Molt em temo, senyor Duran, que vostè no... Jo també em temo. Les enquestes només pot ser Zapatero o Rajoy. Vostè quin prefereix més? És així de senzilla la pregunta. No, jo prefereixo a mi. Para los que no sepan catalán, el señor Om le preguntaba, con motivo de aquellas elecciones, al señor Duran Lleida, que quién quería que fuera presidente del gobierno, si Zapatero o Rajoy. Y el señor Duran Lleida decía, yo. El mejor presidente del gobierno de España sería yo. Ponemos otra entrevista del señor Duran Lleida de antaño. Está doña María Teresa Campos cuando era la reina madre de las mañanas y recordaba el cariño del señor Duran hacia los genoveses. Y no es cierto que no hubiera mecanismos de financiación. A los 5 años debía... ¿Le ha dado ustedes, perdone que le interrumpa, más el PP que el PSOE? No es que haya dado más, pero se ha conseguido un mejor acuerdo de financiación con el PP que con el PSOE, por supuesto. Sin necesidad de estatuto, el 15% del IRPF cedido a las comunidades autónomas, sin topes. A lo mejor no hacía falta el estatuto, entonces. Así que, ya saben la propuesta del extintor para el Partido Popular. Si quieren resolver el tema y seguir sintiéndose guays, que nombren al señor Duran Lleida presidente del gobierno y presidente del PP, y todo solucionado. Rojo y Negro con Alfonso Rojo, de 5 a 7 de la tarde en Radio 4G. Según nuestros datos, en verano, la mayoría de los robos en casa se producen de 3 a 4 de la madrugada. Por eso, Securitas Direct recomienda que actives tu alarma mientras estás en casa. Y si aún no la tienes, tranquilo, te la instalamos en 24 horas. Llama a Securitas Direct al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es. Cinco y 36 de la tarde y esto es Rojo y Negro. Estamos aquí con Germán Terch, Luis del Pino, Alfonso Rojo, Alejandra Llosa y quien les habla, Luis Valcarce, debatiendo a dónde está yendo el gobierno de Mariano Rajoy, si es que va hacia algún lado. Luis del Pino, ¿tú qué crees? Vamos a ver, yo creo que el gobierno de Rajoy sigue teniendo en estos momentos la mayor cota de poder que ha alcanzado nunca un partido en democracia. Controla la mayoría de las comunidades autónomas con mayoría absoluta, controla el gobierno con mayoría absoluta, controla una gran parte de la tarta del poder local. Si el gobierno quisiera, podría perfectamente solventar sus problemas e invertir la tendencia a la baja. ¿Por qué le ha dejado de votar la gente? Básicamente por tres cosas. Primero, por las traiciones ideológicas, unos. Oiga, yo no he votado al Partido Popular para que usted suelte pederastas, terroristas y violadores para cumplir con una hoja de ruta con ETA, por ejemplo, o para que mantenga usted la ley del aborto de Zapatero. No he hecho eso. Segundo, por la corrupción. Y tercero, por la crisis económica. El tema de la crisis económica sería salvable medianamente si las cosas mejoran un poquito de aquí a finales de 2015.
El tema de la corrupción es más difícil, porque hay demasiada gente pringada a demasiados niveles, en demasiados partidos, como para que de repente pueda presentarse Mariano Rajoy como abanderado de la regeneración, pero podría intentarlo. Pero donde, desde luego, podría actuar mañana mismo y recuperaría buena parte del voto perdido es en el terreno ideológico. Oiga, yo estoy dispuesto a sacrificarme económicamente. Estoy incluso dispuesto a mirar para otro lado si usted se lleva un poquito de dinero de la caja. Pero que me traicione usted ideológicamente teniendo mayoría absoluta, oiga, me toma usted por tonto. El problema es que yo no sé dónde está este gobierno ideológicamente. Es decir, yo veo a Mariano Rajoy, yo veo a Mariano Rajoy, por ejemplo, yendo al instituto del homeless de Bergruen, ¿no? El dueño ahora del grupo Prisa. Y dices, ¿dónde está Mariano Rajoy? Si se sacan la foto con Juan Luis Ebrián, el mismo por otro lado, que fue el que pidió, el primero en pedir en el diario El País, la forma, el gobernar PP y PSOE, que para mí, Germán, y te paso la palabra, es lo que creo a lo que apuestan. Al final de cuentas, creo que en la última esperanza, en el horizonte que tienen, es esa hoja de ruta que les ofreció Ebrián, y es que el PP y el PSOE vayan juntos a todos lados. No, pero bueno, pero eso sería, claro, para Juan Luis Ebrián, que no hace más que perder dinero mientras se enriquece, eso podría ser una fórmula. Pierde el dinero de sus asociados y se enriquece él con el propio. Eso es una fórmula que solo puede ser aplicable a Juan Luis Ebrián, que no es aplicable a un gobierno, a un país, sería tremendo. Pero en lo que sí hay es, por parte de la derecha española siempre ha habido esa especie de curiosísimo complejo de que lo que les encanta publicar en El País y que el país los trate bien. No va a haber... ¿Cuál es el negocio, Germán? Tú lo sintetizabas, que decía Luis del Pino. Hay un establishment en este país que piensa que Rajoy es el que mejor les defiende el establishment actual. Lo que pasa es que el establishment actual en estas circunstancias no es defendible. Algunos creen, como Juan Luis, que sí, y que se puede despreciar a todo lo demás haciendo cuatro apaños y que el establishment se imponga, ¿no? Hay mucha gente, yo creo que en ese equipo habría muchísima gente desde círculos de la Casa Real hasta los dos grandes partidos tienen gente de ese tipo y que ha considerado que Rajoy es el que mejor puede defender, digamos, pasar esta crisis sin ahogarnos, pero sin tocar el chiringuito, ¿no? Sin tocar fundamentalmente. Salvando al régimen. Salvando, digamos, las formas en las cuales estamos sin que se toquen fundamentalmente. Yo creo que eso es imposible, como que creo que el reparto territorial español en este momento, que sin tocar el sistema autonómico no vamos a salir jamás de nuestras miserias, porque creo que es inviable y además es que no nos lo podemos permitir. Hay muchas cosas que yo creo que hay que tocar, y no porque lo diga Podemos ni porque lo diga otra serie de gente, sino porque son cuestiones de sentido común. ¿Ese sistema se va a poder defender? ¿Ese sistema cree que va a poder sobrevivir todo y que podrá buscar un apaño al final como pueda con Cataluña para buscar esa especie de sospechosa bicefalia para la monarquía, de hacer una especie de Ausgleich que fue el del Imperio Austriaco hacia el Imperio Austrohúngaro, dándole mayor autonomía, lo cual es la garantía para que esto salte en pedazos 10 años después? Como saltó, de hecho, el imperio precisamente por el Ausgleich, porque se le dio unos derechos a Hungría que no se le dieron a los otros pueblos del imperio y se le darían a Cataluña para que aplastara a todos los demás vecinos que tiene alrededor. Es decir, que esto saltaría en pedazos en todo caso. En vez de buscar una fórmula estable que sea igual para todos y realmente que sea viable, que sea moderna, que sea realmente el Estado, España puede sobrevivir, España tiene futuro, España no tiene por qué, no hay ningún determinismo histórico en esta vida está archidemostrado que es mitología pura que haya determinismos históricos que hagan que el progresismo nos lleve a la fragmentación de España mientras estamos unificando Europa, porque no podemos impedir eso. Si no queremos irnos a la marginalidad, toda Europa, tenemos que unirnos en Europa. No puede ser que el sino de España tenga que ser esa fragmentación que aquí dictan ideológicamente unos nacionalismos, una extrema izquierda absolutamente abonada a la destrucción de la idea de España, porque está abonada la idea de la destrucción de España, y la idea de España
España en sí no tiene defensores, y los cuatro defensores más o menos con fundamento que tiene la idea de España son tachados de fundamentalistas y son tachados de fascistas desde hace muchísimos años en este país. No, ese determinismo histórico no existe, y hay que demostrar que no existe, y hay mucha gente que sale desde Ciudadanos a otra serie de gente que sale, surge con esa idea de que no puede ser que nos digan que estamos condenados a este absurdo. Vamos a ver si Graciano Palomo, que es un auténtico antropólogo del marianismo, nos ayuda a descifrar qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de Mariano Rajoy. Graciano, ¿estás ahí? Hola, Luis. ¿Qué tal? Bueno, vaya definición que me has hecho. Creo que eres el que más sabe de ese tema. El marianismo que no existe y antropólogo que tampoco. Bien, bueno, empezamos. Bueno, ¿cómo lo ves tú finalmente? ¿Cuál crees que es la estrategia del gobierno? ¿Qué se está discutiendo en este momento en Moncloa respecto a la que está cayendo? Bueno, digamos que una de las características del presidente es está abonado a la vieja idea de otro gallego, que es que el tiempo todo lo puede. Digamos que se le han ido acumulando problemas. Le he oído a Germán Terz en su última parte y no puedo estar más de acuerdo, la verdad. Ahora bien, yo creo que la sociedad española, bueno, primero, España existe. Eso es un dato, que hay algunos que parecen olvidarlo. España existe, y lo demuestra en circunstancias pues muy complicadas, y yo creo que lo va a demostrar en estas circunstancias, y lo va a demostrar fehacientemente. Y por lo que me preguntas, yo creo que han estas 2 años y medio han intentado dar de comer a la gente, por decirlo rápido, porque la situación era terrible. Es decir, todo el IVA que se recaudaba se iba en intereses de la deuda. Eso pues ha sido solucionado. No lo explican, la verdad es que no lo explican, no lo dan en lenguaje llano, y a la gente pues tampoco tiene por qué saberlo. Yo creo que hay dos vectores. El primer vector es el gobierno, que efectivamente, hombre, se le podría exigir un poco más de pulso, y en estas circunstancias, sobre todo ahora que va a haber un paso sustancial de cambio en la jefatura del Estado. Y luego está el partido. El Partido Popular, que hizo Aznar, fíjate lo que digo, es el partido más importante de toda Europa. Es decir, con 878.000 militantes, el partido más importante de corte, de clases medias, etcétera, etcétera, y aún así pues la gente se cree que es el partido de los ricos, fachas, en fin, todas estas cosas. Y yo creo que eso, el tema de lo que sucedió el 25 de mayo, por lo que yo sé, y en fin, algo sé de lo que ocurre en las entrañas del PP, va a actuar como revulsivo. Es decir, va a actuar como revulsivo porque incluso pues hay un cierto miedo. Es que hay miedo, o sea, no ya en las personas que vivieron la guerra civil, que esos tienen pánico, no miedo, pánico, ¿no? Y por un lado se van a intentar dar un impulso a lo que es mover el braserillo en las clases medias, que le han abandonado por completo, y los profesionales le han abandonado clarísimamente, y como él lo ha dicho, lo voy a decir. Es decir, como él, yo se lo pregunté en un programa de televisión y lo dijo, pues lo voy a decir aquí. El profesor Pedro Svar se abstuvo. Y es un señor que, en fin, que fue diputado del PP, que, en fin, que le debe cosas, ¿no? Es decir, como ejemplo, lo pongo como ejemplo. Y hay 6 millones de personas que se han ido, que se han abstenido, que no han ido a otros partidos, que esta es la gran posibilidad que tiene el partido en el gobierno, y hay 2.200.000 votos, pues que también, en relación con las europeas, que se abstuvieron. Bueno, en esas estamos. Vamos a ver la capacidad de liderazgo que tiene. Yo creo que el gran asunto, que es el tema catalán y el tema vasco ahora también, pues requiere un poco más de pulso. Es decir, requiere decir quién lidera esto, quién está al frente del timón de esto, ¿no? Y ahí me quedo en esta primera entrega. Bueno, no sé si desde el punto de vista mediático, ¿cómo lo ves tú, que estás en todas las radios, todas las televisiones, bueno, y hasta bueno, los fanzines de colegio? No, pero una cosa, a propósito de lo que has dicho. ¿Cómo se le planta cara a esto? Yo, pero digo, a propósito, y ampliando un poco lo que te pregunta Luis. Sí. Vamos a ver, la política, o el ocupar, en teoría, el ocupar el gobierno y las instituciones y el poder, tendría que ser
una herramienta para poder hacer algo. Y la impresión que produce en este momento, para el que fue votante del PP y para el que no lo fue, el actual gobierno y el Partido Popular, es que la única preocupación que tienen no es hacer algo, sino ver cómo siguen ahí. Bueno, y no, que eso es catastrófico. Primero, no, hay que ser justos, y yo ya estoy curado de espantos en cuanto a complejos y cosas de esas. Vamos a ver. Primero, hay que decir, digamos, que han salvado España. Es decir, que es que eso se ha olvidado. Es decir, se ha salvado España del abismo más absoluto. Es decir, que no, es decir, que es que el señor de Guindos no es ningún gilipollas. Y el señor Montoro no es ningún bobo del culo. Ni que quiera fastidiar a la gente. Ni que quiera perder el poder. Es decir, hay que ver cómo estaba esto. Y mira cómo está la prima y cómo están los intereses que paga para financiarse. Bien, es cierto que quedan muchísimas cosas por hacer, sobre todo en la reforma del Estado, de las administraciones. Es decir, eso por un lado. Por otro, naturalmente lo que quieren, como partido político popular y enorme que es, que quiere seguir manteniendo en el poder. No sé si para besarse en el ombligo o para hacer las reformas que el país necesita. Es decir, que yo creo que en eso, digamos, hay que ser justo. Ya sé que no está de moda decir que tal, pero yo es lo que es sencillamente lo que creo. Y, por otro lado, van a apelar, es decir, van a apelar al sentido común. Es decir, y si no hay sentido común... No, pues, al miedo al Frente Popular. Bueno, pues es que ese peligro existe. Es que vosotros... No, por otro lado, es que no hay alternativa. No la hay. Es decir, salvo que venga Coletillas y todo Cristo. Es decir, no hay. ¿Vosotros os imagináis ahora que hubiera una alternativa de izquierda a izquierda de estas con lo que dice que van a hacer, que eso sería otra? Pues nos volveríamos otra vez al abismo. Hombre, Graciano, lo que no se puede, pero no se puede decir que estamos llegar aquí a hacer, se han hecho una serie de reformas, es verdad, meritorias, algunas sí, obligadas, la mayoría de ellas, con bastante ayuda por parte de Draghi, etcétera, etcétera, y se han conseguido sin duda cosas, y sin duda los 8 años anteriores, que son prácticamente han hecho más daño que una guerra, los años de Zapatero son los peores años desde la Guerra Civil en España. Y son años terroríficos, que nos habían dejado en un grado de postración terrorífica. Pero precisamente por eso, todas las instituciones tocadas. Pero dicho eso, las instituciones están mucho más tocadas ahora. Las instituciones están en este momento en una situación dramática. Y decirnos que es un mérito de este gobierno el que estemos en una disyuntiva en que es o ellos o el caos, es decir, que son o ellos o esta especie de personajes que han surgido con un estupendo trato por parte de los medios, unos medios que solo le deben favores a este gobierno también, porque les regaló Zapatero a cambio de una gran complicidad con todas las tropelías de Zapatero. A Zapatero le prestaron todo tipo de ayuda y complicidad, y no hubo jamás una voz crítica, pero este gobierno le está prestando la misma ayuda, el mismo apoyo, les está regalando el pastel de la publicidad a estas dos televisiones, que tienen una televisión para hacer que tienen algún escrúpulo, y dos televisiones que son dos televisiones de batalla permanente, de agresión a la sociedad española, de a la sociedad moderada española, a las clases medias españolas, a los españoles pacíficos y especialmente al votante del Partido Popular. Es cierto que algunos miembros del Partido Popular o del gobierno del Partido Popular no los toca y jamás los critica. Eso es cierto. Bueno, después de haber recibido un trato de favor tremendo. Pero lo cierto es que quien ha creado ese fantasma enfrente de los españoles a base de dejar de ceder, de no presentarse en Cataluña y poner orden y dejar que la deriva en Cataluña esté como esté, de acuerdo, el principal culpable es Zapatero, pero desde hace 2 años y pico está la deriva por parte de Artur Mas, está anunciada, y el delito continuado de preparar un referéndum ilegal, todo un proyecto golpista de destruir España se está produciendo, gastándose dinero en público, con luces y taquígrafos, y aquí nadie ha hecho nada en los últimos 2 años. En perfecta impunidad se está invirtiendo dinero en destruir España y nadie hace nada. Nadie ha hecho nada. Mientras se ha fomentado, como digo, unos grupos
que se han permitido lo que se han permitido y que ahora están cosechando ya éxitos en las elecciones. Todo esto tiene mucho que ver con esta especie de no comparecencia por parte de este gobierno en nada de la política, en cumplir nada de lo que dijo en sus posiciones políticas, pero además en dejar que todo el concepto de España en Cataluña, pero también en las calles de Madrid, haya sido atropellado impunemente de una forma sistemática. Graciano, tu turno. Pues es que puedo añadir poco a lo que dice Germán. Si es que, claro, su análisis es certero. Es decir, podemos variar en alguna cosa, pero el análisis es certero. Pero bien, muy bien, de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Es decir, ¿qué alternativa hay? Pues cumplir la ley, de momento cumplir la ley. Sí, pero y pedir que se violen, ¿no? Las leyes, por ejemplo, sí, pero en Cataluña. Hagamos, es decir, yo estoy hablando, digamos, en términos de poder, ¿no? En términos de alternativa, porque incluso cuando vemos estas cosas variopintas que se plantean a la sociedad española, los análisis son certeros, son correctos, en términos generales, tal cual. Pero yo hablo de alternativas, que es lo que me interesa porque ya tengo, como diría el clásico, callos en el culo. Ya he visto muchas cosas y tal. Yo lo que me niego, como hijo de la transición que soy, pues es a que se dinamite todo esto. Vale, ok. Y yo creo que no se va a dinamitar porque la sociedad, no es, la mayoría, la inmensa mayoría, está en la moderación, en el centrismo, si se quiere, en un sentido... Yo he visto sociedades, y Alfonso también, yo he visto sociedades donde había una mayoría absolutamente centrada, deseosa y además convencida de que jamás habría problemas más allá de las diferencias políticas de opinión normales. Y después, de un día para el otro, coge la iniciativa la radicalidad, y la radicalidad coge su dinámica propia, y si se le deja hacer... El mal siempre gana, porque basta con que la ley se eche a dormir. Bueno, y la ley se ha echado a dormir desde hace muchos años en España. Yo creo, por ir un poco a los temas concretos, prácticos, yo quiero ver al gobierno de la nación más vieja del mundo. Por cierto, como se puede contemplar, no solamente que era la nación más vieja, sino más poderosa del mundo, en la exposición que hay en Toledo del Greco. Se ve ahí, a través de los cuadros y de todo lo tal. Quiero ver cómo reacciona el gobierno de esa nación el 9 de noviembre, si es que finalmente los vuelos gallináceos deciden abrir las urnas de papel o de cartón o de lo que sea. Ahí quiero verlos. Hasta ahora no ha habido nada más que dime, direte, direte, dime. Es verdad que no se cumplen algunas sentencias y que Oye, que están preparando, que se están gastando dinero del presupuesto, se están gastando dinero en hacer urnas, se están gastando el dinero en poner asesores para las urnas el otro día, para asesorías ilegales sobre cómo poner urnas el otro día, se está gastando dinero en una campaña de descrédito a España por todas partes, se tienen una serie de lobbies contratados donde se gasta dinero español en insultar a España y en perjudicar a España. Perdón, es decir, que el proceso perdón general que los interrumpa. Está en marcha. Nos queda un minuto. Graciano, gracias. No, pero Graciano, antes de que te marches, tú no tienes callos en el culo, eso es de los babuinos. Tú tendrás las pelotas negras, digo, para que limes esa parte del discurso. Es decir, los callos en el culo es el mono de Gibraltar, de la roca, y el babuino africano, porque está siempre sentado y mirando a ver qué pilla. Tú tienes... como tío grande que eres, las pelotas negras del humo de mil batallas. ¿Eh? Bueno, un abrazo. Se ha quedado ahí.